Bienvenidos de vuelta al Congreso Internacional de Innovación Educativa. Gracias por estar aquí de nuevo. Es tiempo de un panel increíble titulado Mujeres en Liderazgo de Educación Superior. Voy a presentar a las mujeres que tendremos presentes. Dawn Freshwater es vicecanciller de la Universidad de Auckland y Ana Mari Cauce, presidente de la Universidad de Washington. Y Mari Papazian, presidente de la Universidad Estatal de San José. Inés Sáenz es vicepresidente de Inclusión e Impacto Social y Sostenibilidad en el TEC de Monterrey. Demos una cálida bienvenida. Inés, los micrófonos son tuyos. Adelante. Gracias, muchísimas gracias. Sean todos bienvenidos a este panel de mujeres en liderazgo de educación superior. Aquí estaremos hablando de temas relevantes sobre el papel de educación superior en tiempos de crisis como el que transitamos ahora mismo y temas relacionados con el liderazgo del siglo XXI y, por último, también la perspectiva de nuestros panelistas en igualdad de género. Doy la bienvenida a Dawn Freshwater, canciller de la Universidad de Auckland. Gracias por estar aquí, Dawn. Y también Ana Mari Cauce, una cálida bienvenida, presidente de la Universidad de Washington. Y gracias a Mari Papazian, presidente de la Universidad Estatal de San José. Gracias por estar aquí. Cada pregunta se responderá por cada una de las panelistas. Y aquí va la primera pregunta. La primera pregunta habla de un tema que ha sido mencionado mucho por la propagación de COVID-19. ¿Cuál ha sido el desafío más grande para ustedes como líderes de instituciones de educación superior? Empezamos con Ana María Cauce. Bueno, pues muchas gracias. Sabes, creo que lo que está en medio de todas las dificultades es la incertidumbre. Creo que los académicos, líderes, administradores, somos planeadores por naturaleza y anda por ahí un chiste que dice, ¿qué es la cosa que compraste en el 2019? Una agenda para el 2020. Es lo más inútil que puedes haber comprado en el 2019. Creo que fuimos la primera universidad en Estados Unidos que tomó la decisión de hacerlo todo en línea en el día 6 de enero, de marzo. Había más casos, éramos el primer lugar donde surgieron estos casos y parecía ser la decisión correcta, pero no sabíamos si esto iba a ser algo pequeño, si iba a continuar propagándose. Y cada paso del camino, esa incertidumbre ha sido tan difícil. Vas planeando para el siguiente trimestre, sin embargo, no sabes. Por ejemplo, ahorita estamos planeando para el trimestre de primavera que comienza en marzo. ¿Estarán mejor las cosas o no? ¿Podremos ofrecer esta clase en persona o no? ¿Nuestros sistemas de primarias y secundarias estarán abiertas? ¿Y qué significa esto? Entonces, creo que cuando tenemos grandes instituciones como todas las nuestras, tenemos que tomar decisiones muy de antemano. Sin embargo, tomar decisiones de antemano, tenemos una situación que está en constante cambio e incertidumbre. Entonces, se bromea mucho sobre cómo las universidades son dinosaurios y no hacemos cosas con agilidad. Y creo que todas las universidades hemos demostrado que sí podemos cambiar de un momento a otro, podemos ser flexibles y responsivos. Y estoy muy orgullosa de todas nuestras instituciones de educación superior pudiendo hacer eso, pero sí, eso lo considero como lo más difícil. Dawn Freshwater, ¿qué tal la Universidad de Auckland y tu papel? Gracias, Inés. Gracias por la invitación de estar aquí con ustedes en este panel. Siguiendo de la panelista anterior, quisiera reflexionar sobre algunas cosas. Y sí, partiendo de ese tema de la incertidumbre, una dificultad para mí es mantener conectada a las personas como comunidad. Y hablo del personal, de los alumnos, de los profesores que
todos sientan que siguen perteneciendo y que siguen involucrados y entienden lo que está sucediendo. Creo que esa es una de las maneras de abordar la incertidumbre. La incertidumbre no se va, pero la realidad es que si estás en contacto con otras personas, trabajando a través de esa incertidumbre, entonces es mejor. Yo llegué a la Universidad de Auckland 2 días antes de entrar en cuarentena. Soy nueva en la universidad, nueva en la ciudad, y literalmente tuve que tomar la decisión en espacio de 2 días de retirar a todos del campus y que nos fuéramos directamente en línea, y tomé esa decisión meramente por intuición. Y imaginando lo que estaba por venir en el espacio de unos días y dándoles a nuestro personal y alumnos tiempo para pensar cómo irían a hacer esta transición, porque como ya se mencionó, normalmente tendríamos muchos meses para planear. Si solo tienes 24 horas para planear el siguiente nivel de cuarentena, pues tienes que cambiar tu forma de pensar en términos de la habilidad de responder. Y no somos aquellas instituciones que las personas creen que somos. De hecho, nuestro personal ha sido fenomenalmente adaptable y flexible. Sí, muchas gracias. ¿Y qué tal tú, Mari Papasian? ¿Qué opinas? Pues gracias, gracias. Es un real placer estar aquí en este panel con panelistas tan distinguidas. Gracias por invitarme a mí también. Sí, definitivamente la incertidumbre es real y ese desafío de la conectividad también. Yo diría, no me puedo imaginar qué sería entrar 2 días antes a la universidad, y me siento muy afortunada de haber estado en la Universidad de San José ya por varios años y comenzar a hacer cambios que son organizacionales, que ya nos habían preparado para abordar algunos de los temas logísticos, financieros y organizacionales que vienen con ese nivel de incertidumbre y cambio. Entonces, felicidades, Don, por haber hecho eso de forma tan exitosa en tan solo 2 días. Creo yo que en toda esta incertidumbre, la comunicación es crítica, y lo que hemos encontrado es que al estar aprendiendo sobre la naturaleza de la enfermedad, de la infección, si eran superficies, si estaba en el aire, no sabíamos mucho al principio, entonces buscábamos estrategias para mantener a salvo a las personas que tenían que estar aquí en las instalaciones, porque aun cuando podemos mandar a muchos a sus casas, a trabajar desde casa, a estudiar, a aprender desde casa, aún había muchos que tenían que acudir al sitio, a campus. Pero no entendíamos en esos primeros días cómo era la transmisión de esta enfermedad, el contagio, la naturaleza epidemiológica. Nos preocupaba la forma en que se pudiera transmitir esta enfermedad. Comenzamos con eso, siendo muy ágiles y reconociendo que había cosas que no sabíamos y comunicando lo que creíamos saber, pero sabiendo que cosas pudieran cambiar. Entonces, llamamos nuestro proceso de planeación y el plan en sí, el plan adaptar. No le llamamos el plan de retorno porque sabíamos las cosas pueden mejorar, pero igualmente pueden revertir a algo peor. Y es exactamente lo que estamos experimentando aquí en esta área y en muchas otras regiones. Entonces, tuvimos que tener claridad de entender eso. Al ir aprendiendo más y más, creo que pudimos ser un poco más intencionales en algunas de las decisiones y elecciones que hicimos, pero subyacente a todo eso hay algunos impactos mayores financieros a la institución, muchos desafíos que tenemos que mantener, y pues no somos emprendedores que generemos mucho dinero. Servimos a la población de alumnos y queremos que las cosas sean asequibles al mismo tiempo que damos una educación fenomenal. Entonces, ¿qué haces cuando de repente tienes que devolver dólares de vivienda? ¿Cómo reorganizas el presupuesto para asegurar que sí puedes invertir para que los alumnos puedan aprender en un entorno en línea?
Creo que encontrar las maneras de ofrecer el apoyo para ese entorno de aprendizaje durante este periodo de cambio y desafío ha sido un enfoque muy importante para nosotros. Muchas gracias y creo que solo para resumir, incertidumbre ha sido un reto porque por naturaleza somos planeadores. Pero hemos demostrado que es posible ser flexibles, que podemos ser responsivos y ese desafío de cambiar nuestra forma de pensar y mantener esa conectividad como comunidad. Claro, el reto de comunicación para todas las instituciones y la agilidad, encontrando maneras de apoyar este entorno de aprendizaje en línea. Hay desafíos y retos que mencionaban que también nosotros estamos viendo como institución cuando el COVID-19 llegó y apareció en nuestras vidas de pronto. Bueno, voy a cambiar un poco el tema en esta segunda pregunta. Varias publicaciones han salido diciendo que cuando una mujer llega a la presidencia de una universidad, es necesario que ella se asegure de rodearse de otras mujeres, ya sea en su equipo directo o en otras posiciones de poder en la universidad. ¿Ustedes ven verdad en esto? ¿Hay alguna diferencia entre trabajar con hombres o mujeres? Don, comienzo contigo. Gracias, Inés. Quizás debo comenzar diciendo que esto básicamente se trata de liderazgo, lo que estamos diciendo aquí. Y para mí lo importante es asegurarme que tenga un equipo que me rodea, que tengan múltiples perspectivas, la capacidad de pensar diferente, de traer distintas soluciones a los problemas que enfrentamos y de tener, como en cualquier consejo, una matriz de habilidades que no sean necesariamente reflectivas del líder. Entonces, rodearme de personas que no sean como yo es crucial. Y de hecho, para mí, ahí no importa si es hombre o mujer. Más bien se trata de las características, las habilidades que ellos aportan, la diferencia en su forma de pensar. Entonces, yo estoy muy comprometida a la diversidad, muy comprometida a tener inclusividad o inclusión en la universidad. Y es una parte significativa de nuestra estrategia, pero en realidad es muy importante tener a las personas correctas alrededor de la mesa con las habilidades correctas que se sientan cómodas desafiándome a mí, pero también a gusto realizando ortodoxias y conceptos tradicionales de la universidad y que sientan la confianza de poder impulsar aquellos cambios necesarios para mantenernos relevantes. Así que no lo veo como quizás algunas de las literaturas sugieren. Excelente. Muy precisa la respuesta. Mary Papazian, ¿puedes ofrecernos una respuesta? Pues comparto el punto de vista de Don. Yo creí cuando llegué a la presidencia de esta universidad, pero también en mi anterior puesto de liderazgo, pensé, voy a contratar más mujeres, pero encontré que realmente yo estaba buscando cualidades de liderazgo que yo quería, esas perspectivas diversas, personas quienes me pudieran decir lo que necesito escuchar en momentos. Yo les diría, yo puedo persuadir a cualquiera de lo que sea, no quiere decir que sea algo bueno. Entonces, tú estás aquí porque tú tienes conocimiento, experiencia, perspectiva, y es muy importante que la compartas de una manera activa y buscar a personas que se vean como parte de un equipo inclusivo y diverso. Para mí, eso era importante. Lo que sí ha sido muy interesante para mí es cuando sí he contratado a mujeres, están en algunos de los puestos más poco usuales. Tengo una directora de atletismo mujer, por ejemplo, y por mucho tiempo éramos una de solo dos o tres escuelas de división, primera división, con directora, presidenta mujer y directora de deportes mujer. Pero pues sí realmente busco esa combinación. Ahora me sorprende un poco. Sí voy a decir esto. En el papel, he tenido el privilegio de tener colegas de 23 instituciones muy diversas, diferentes sitios, tamaños, entornos,
y la mitad de los líderes son mujeres. Y encontramos que como grupo tendemos a unirnos más y compartir mucho, mientras que trabajamos muy bien con nuestros compañeros hombres. Hay algo empoderador de que la mitad del salón, la mitad de los líderes seamos mujeres, porque sí cambia la naturaleza de cómo resolvemos problemas y los abordamos. Y creo que esa es una de las características de tener perspectivas fuertes de mujeres a la mesa. Claro. Y Ana Mari, ¿qué opinas? Yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Cuando yo conformo un equipo de liderazgo, estoy buscando el mejor liderazgo y el mejor liderazgo, punto, sin fijarme en un género u otro. Habiendo dicho eso, creo que como mujeres líderes que hemos pasado mucho tiempo en nuestras vidas siendo subestimadas, sabemos muy bien que si te sobrepones a algunos de esos sesgos, encontrarás que cuando eliges a las mejores personas, verás que están subiendo mujeres a la cima. Y creo que no es coincidencia que de mis 19 miembros del equipo, 10 son mujeres. Y fuimos el primer grupo con una miembro mujer, vicepresidente de investigaciones mujer, y ellas son las mejores opciones disponibles para ese puesto. Y sí creo que la representación importa. Creo que es importante que nuestros líderes reflejen la comunidad. Las universidades empezaron como instituciones monásticas y quizás no estaban considerando a personas que irían a estar criando niños. Es importante incluir diversidad. Y la igualdad no es algo bonito, es algo necesario. No puedes tener una institución excelente cuando la mitad de tu gente no está representada, cuando no tienes una representación en términos de etnicidad y raza y capacidad. Porque todos, en algún punto, por más que tratemos de salirnos de nuestra propia cabeza, y es importante que intentemos hacer eso, traemos a la mesa nuestras propias experiencias. Y una mujer que tuvo hijos a temprana edad tiene más experiencias diferentes a comparación de un hombre que ahora más están involucrándose en el hogar, pero por un tiempo no lo hacían. Creo que sí es importante pensar en la representación, pero últimamente creo que nadie de nosotros elegimos nuestro equipo por nada más que excelencia y las mejores habilidades de hacer el trabajo. Pero bueno, si nos vamos a ver más allá de una definición de liderazgo muy estrecha, creo que las definiciones sobre lo que se ve, cómo se ve el liderazgo, están muy reducidos y dejan de lado muchos líderes con potencial que han demostrado ser excelentes líderes con el tiempo. Creo que es importante cuando mencionas el liderazgo y cómo si necesitamos tener una definición más amplia del liderazgo, porque a veces adelante. Como psicóloga he escrito y he estudiado un poco sobre liderazgo, y muchas de nuestras definiciones, mucha de la escritura, la teoría temprana del liderazgo salió de personas que veían a los líderes de la Segunda Guerra Mundial y eran líderes políticos o militares que eran asertivos, decisivos, que podían tronar los dedos y hacer que las cosas sucedieran. Y claro, cuando estás dirigiendo tropas, dices firmes ya y no puedes tolerar que la gente te pregunte por qué, a dónde. Pero en una institución académica donde tenemos liderazgo del profesorado, sí es una institución donde queremos que nos pregunten, nos cuestionen. No es tronar los dedos y decir hagan esto. Y creo si vemos las formas de pensar tradicionales del liderazgo, cerramos los ojos y pensamos en un hombre. Pero piensen, por ejemplo, en nuestro mundo actual.
Necesitamos personas que puedan unir a la gente, que puedan ver más allá de su propia forma de pensar. Y esas son habilidades que por muchas razones tienen que ver con socialización más que biología, y las mujeres son buenas en eso, saben escuchar. Tenemos esta idea de que un líder es alguien que avanza, carga hacia adelante, pero probablemente todos hemos visto que en nuestras instituciones, algunas de las habilidades más importantes de liderazgo son la habilidad de dar un paso atrás y escuchar. Entonces, creo que tenemos que obtener esta perspectiva más amplia de lo que se trata el liderazgo y salirnos de estos puntos de vista estereotipados de liderazgo que no coinciden con las habilidades que la mujer, por ejemplo, puede traer a la mesa. Inés, ¿puedo comentar sobre esto? Porque creo que esta es una observación muy interesante. Para usar tu ejemplo del estilo militar de liderazgo y dar órdenes, lo que ha sido muy interesante en la pandemia, creo yo, es que muchos de nosotros que hemos tomado este papel de presidencia de universidad tenemos que ser más directivos de lo que seríamos normalmente. Y todo este continuo de habilidades, si vemos nuestra categoría de intervenciones como líderes, de ser facilitadores y catalíticos, todo aquello que queremos sacar lo mejor de nuestros alumnos, por necesidad he visto que en veces he tenido que ser más directiva en estilo. Entonces, no diría que eso es estar dando órdenes de forma militar, pero sí diría que he utilizado mi propio estilo de liderazgo para aplicar directividad o dirección en un momento y en tiempo cuando en realidad esa es la intervención más relevante para ese momento. Entonces, creo que esto es muy interesante porque quizás es en la aplicación de la habilidad donde pruebas esos estilos de liderazgo, porque creo la gente requería o necesitaba algo de orientación, dirección, en una forma instructiva, por decirlo así, más de lo normal, y eso ha ayudado a modificar la incertidumbre en cierta forma. Entonces, creo esto es muy interesante porque estoy de acuerdo que es muy importante tener una diversidad de habilidades y luego que cada una de nosotros pensemos en las habilidades que tenemos y luego hay algunas habilidades que de un líder en las que yo solo soy principiante y he tenido que utilizar y practicar en este clima de la pandemia y probarlas de una forma para ver si quepo yo en estos estilos. Y ha sido muy interesante para mí toda esta experiencia, el tema de habilidades y desarrollo de habilidades y ligarlo a momentos históricos de liderazgo y reflexionar y preguntarme cómo esos estilos pudieran influenciar o informar las formas en que podemos funcionar. Entonces, sí, hay un sentido de habilidades universales, pero luego hay habilidades individuales que aplicamos de una forma más individual, aunque se clasifiquen como universales. Y para mí, tener una teoría universal de liderazgo no funciona, porque lo que tenemos que ver es cómo nosotros lo aplicamos en un contexto particular, de un estilo particular nuestro. Y yo agregaría alto aquí porque es un diálogo muy importante. Sí creo, no es cada individuo, pero en el colectivo la mujer tiende a traer una habilidad de escucha y permitir que las voces más débiles estén presentes. Pero Don tiene razón. Hay tiempos cuando sí se requiere mayor dirección y asertividad y claridad. A veces es un poco incómodo para la mujer, pero también diré que también es incómodo para muchas sociedades. Y este es el tema mayor que creo que como líderes mujeres tenemos que abordar o entender al menos, y es que cuando una mujer realiza este estilo de liderazgo, no siempre se ve como algo muy atractivo, digámoslo, pero se espera
de parte de un hombre. Entonces, ¿cómo negociar eso? Quizás encontramos maneras de disculparnos y sin embargo hacerlo, porque entendemos que la cultura más general no siempre está lista para escuchar estas instrucciones de parte de una líder mujer. Creo que tenemos que no preocuparnos demasiado por eso, tenemos que irnos según las necesidades del momento, pero tenemos que reconocer que muchas personas nos observan. ¿Por qué será importante tener una directora de atletismo mujer? Porque luego otras mujeres se ven en esos puestos y se pueden imaginar así, y esto es igual para mujeres de color. Cuando la gente se puede empezar a ver en papeles donde quizás la sociedad no se los hubiera permitido, uno de esos es el líder decisivo, asertivo. Entonces, creo que esto es clave para entender el momento y lo apropiado que esto es para ese momento y no aplicarlo mal, porque cuando lo aplicamos mal, entonces sí nos perjudicamos. Sí, las teorías modernas de liderazgo lo tienden a platicar. Los diferentes estilos son importantes. Por ejemplo, en la crianza de niños, pues animas la creatividad, pero luego le vas a decir, no salgas a la calle ahora. Y tienes que ver cuál es el momento correcto para cada estilo. Pero sí, tienes razón, a la mujer se le castiga por ciertos estilos de una forma que a los hombres no. Podríamos resumir esto en un enunciado. Necesitamos una definición más amplia y más situada del liderazgo. Creo que es muy importante y estoy segura que este diálogo es importante para aquellas que nos escuchan. Sé que hay casi 2,000 personas viendo y escuchándolas ahorita en lo que ustedes dicen y es una grande responsabilidad y es una excelente oportunidad además de dialogar estos temas porque a veces son temas relegados o que no surgen tan fácilmente. Entonces, genial. Me voy a pasar a otra pregunta, al tema de violencia de género en la vida universitaria. Es un tema difícil, pero ¿qué medidas ha tomado su universidad para lidiar con el tema de violencia de género y cómo es percibido por la comunidad? Y empiezo contigo, Ana María. Ok, sí, creo que definitivamente esto es un tema sumamente importante. Sí, tendemos a meterlo en el tema del acoso porque sabemos que definitivamente la violencia es un tema crítico, pero comienza con todas esas formas más sutiles de acoso. Todo eso que prepara el entorno, que permite luego que suceda una violencia. Entonces, es importante verlo desde un principio en el comportamiento y cómo es afectado. Y tenemos que entender que esta cultura que permita una discriminación, un acoso y, de hecho, violencia, estas han sido problemas muy reales por mucho tiempo en la academia. Precisamente son una razón por la que las mujeres no han ascendido a posiciones de más liderazgo. Y sí, mi propio consejo fue de personas que se acostaban con mujeres en el laboratorio. Tuve que cambiar de consejero. Y creo que es muy crítico que lo sorteemos. Yo estoy en liderazgo de un grupo, se llama una colaborativa de acción para prevenir el acoso sexual y está uniendo a las universidades para dialogar estos temas donde para
deshacerte de un problema, más bien lo ignoras, no hablas de lo que sucedió. Cuando se trata de violencia, tenemos recursos muy robustos de acoso sexual. Tenemos un grupo que se llama Campus Seguro y estamos trabajando no solo apoyando a víctimas, que es muy importante, pero también tratando de prevenir y lograr una cultura. Yo recuerdo en la prepa, fue el comienzo de esa campaña donde decíamos, los amigos no dejan que los amigos manejen intoxicados. No solo que si has visto que todos han estado tomando, tú dices, este no es el momento, déjame te llevo a tu casa. Donde tengas una cultura donde si una mujer es insultada o interrumpida, otra persona, ojalá un hombre, pueda decir, a ver, dame un segundo, permítala que termine, porque sí, necesitamos oficinas específicas, capacitación específica, consejeros que estén informados del trauma, pero tenemos que también cambiar a la cultura en general. Don? Sí, permíteme seguir de ahí, partir de ahí, porque creo que tiene toda la razón. Lo importante sobre abordar esto en campus, y recuerden, tenemos influencia sobre tanta gente, no solo aquellos en el campus, pero con nuestro personal, las familias, comunidades, exalumnos, entonces sí tenemos que estar visibles aquí. Pero al punto que creo que llegas tú es que hay una estrategia macro, política y proceso que todos tenemos, pero es en el nivel micro que podemos o debemos empezar a hacer la diferencia. Entonces, hacer mención de estos comportamientos puede ser algo tan sutil. No se trata de que todos estén buscando ese tropezón grande, todos buscando esa incidencia grande. Más bien tenemos que estar con las antenas paradas y muy, muy atentos al entorno constantemente para detectar esas microagresiones. El olvidar incluir a alguien o no avisarle a alguien que hay una junta, ese tipo de cosas. Y suenan como cosas muy triviales, pero en realidad lo que son, como ya se mencionó, son los precursores de lo que luego se vuelve aceptable y acelera entonces este problema. Entonces, tenemos que ver el microentorno, por llamarlo así. Lo que hemos hecho nosotros es que tenemos un grupo de personas en liderazgo que trabajan arduamente para pensar en formas en que pudiéramos no solo utilizar foros, también estamos hablando del discurso de odio, pero también hablando de qué hacemos en nuestras propias políticas de igualdad e inclusión y qué hacemos en términos de tomar el liderazgo. Hay muchas cosas que creo podemos hacer para asegurar que nuestros grupos vulnerables puedan accesar a los recursos apropiados, pero es importante que se sientan seguros haciéndolo. Entonces, para mí algo clave es, podremos abrir todo tipo de línea telefónica, cualquier número de iniciativas, pero si cuando las personas vienen no los tomamos en serio y no lleva a algún seguimiento o consecuencia evidente o respuesta, entonces simplemente vamos a desanimar a la gente de tomar acción y de levantar la voz. Sea acoso, sean agresiones, microagresiones, o sea simplemente que alguien aprendió el ambiente en el que está, debemos asegurar que se sientan capaces de hablar de estas experiencias de una forma que se pueda responder a ellos, que sean escuchados y que reflejemos la realidad para ellos. Solo voy a mencionar que hemos
Hemos tenido dos profesores en, por antigüedad. Y yo diría esto. Este es un ejemplo de por qué es importante tener a mujeres en posiciones de liderazgo, sinceramente, porque estas son muchas mejores prácticas, temas reales, y hay más que pudiéramos agregar a esto, como la capacitación que realizamos en nuestra oficina de inclusión, diversidad, la intervención de los espectadores, porque muchas veces las mujeres no se sienten capaces de protegerse a sí mismas cuando se les acosa, pero otros alrededor sí, y este es un compromiso de comunidad, pero también necesita o requiere de que el liderazgo realmente practique lo que predica. Hemos tomado acciones que no se habían tomado en nuestra universidad anteriormente porque mi equipo de liderazgo dijo, no lo vamos a hacer. Y yo también dije, no. Salí, me acuerdo, con un tema de acoso sexual, me paré frente a las cámaras porque sentí que el tema era tan crítico y toda la universidad, estamos hablando de violencia contra mujeres, pero hay también violencia contra hombres, violencia contra toda la LGBT. Hacemos capacitación en el nivel más alto, así como todos los demás, porque queremos que sea conocido y entendido que nadie está por encima de esto. Todos tenemos que tomar esto como parte de nuestro compromiso a crear una cultura de florecimiento. La otra parte es que esto entra también a las líneas de la autoridad. Como decían, hay microagresiones en el aula. Yo garantizo que todas en esta llamada ha estado en juntas donde la gente ha hecho esas cosas. Y somos líderes fuertes, sin embargo, sucede. Entonces sabemos que eso sucede en todos los niveles. Es por eso que es tan importante tener una masa crítica, por ejemplo, en laboratorios de ingeniería y en otros espacios, para que sí haya quienes están vigilando los unos a los otros o cuidándose. Pues hay tanto que pudiéramos decir. Iba a agregar más sobre nuestro departamento de policía de la universidad, los procesos que utilizamos, pero esto viene a realmente escuchar lo que dicen las mujeres cuando han sufrido alguna experiencia de este tipo. Muchas veces, si no tienes diversidad en tus departamentos de policía, por ejemplo, no saben escuchar a esas cosas y se preguntan por qué alguien pudiera estar viniendo meses después o incluso más tiempo después por el post-trauma que lo acompaña y tantas otras cosas más de las que tenemos que capacitar a nuestra comunidad. Excelente. Muchas gracias. Es un diálogo muy profundo sobre violencia de género. El tiempo pasa rápidamente. Tengo una pregunta más para ustedes. Creo que sería interesante platicarlo. En conferencias y foros, cuando hay panel dedicado a las mujeres, esperamos hablar sobre nuestras experiencias como mujeres en cierto contexto. Sin embargo, en esos foros donde hay hombres, no se espera que ellos hablen sobre sus experiencias e ideas a través de la óptica de su género. Hablan sobre la innovación, los desafíos, emprendimientos financieros, pero nunca a través de la óptica del género. Entonces, ¿cómo nos sentimos de eso? ¿Por qué sucede tantas veces? Mary Papazian. Sí, porque esa es una óptica de género. Precisamente ese es el problema. Pedimos que las mujeres sean reflexivas y que piensen en entenderse a sí mismas para poder tener mayor impacto y ser más efectivas en su papel, porque el mundo sigue hecho para hombres. Es por eso. ¿No sería un beneficio para todos si los hombres reflejaran o reflexionaran sobre la naturaleza de su liderazgo y cómo eso impacta a otros? Y de nuevo, los hombres no son monolíticos tampoco. Es hombre de mayoría. Hay cultura, etnicidad, trasfondo, privilegio involucrado o no. Pero creo que entre más grupos
se autorreflexionen. El problema es que sigue siendo un mundo. Es como si fuera un mundo para los extrovertidos. Muchas de las cosas más sabias vienen de los introvertidos, pero nuestras estructuras y sistemas no están creando los espacios para que eso salga. Creo que ese es el problema. Mi punto de vista es esto. Entre más mujeres tengamos en estos papeles y puestos, creamos el equilibrio, pudiéramos crear esas conversaciones y pedirle a los hombres que hagan ese tipo de reflexión. Pudiera ser muy interesante. Excelente. Sí, Mary, creo que dijiste mucho ahí. Yo solo agregaría que lo que realmente estamos queriendo ayudar en estos paneles y conferencias y en diferentes foros es aprender de las experiencias unos de otros y de la diferencia. Entonces, no tiene que ser a través de una óptica de género. Pudiera ser a través de cualquier perspectiva de trabajar en un entorno que ha estado probando y buscando lograr cierto resultado, aun cuando fracasamos. Entonces, para mí es muy importante que lleguemos a un punto de entendimiento, entender que entre más podamos traer a la mesa diferencia y entender y reflexionar sobre cómo abordamos ciertos escenarios y casos y luego aprender de ellos, mejor. Creo que seguimos en un tiempo donde la gente dice, me ha sucedido ya dos veces, donde dicen, primero la mujer, lo que te describe, es primero mujer. Bueno, qué bueno que podemos modelar eso al público hoy y a otros públicos, ya sea decano de ingeniería, pero la realidad es que no solo soy la primera mujer, hay mucho más de mí que solo eso. Y cuando categorizamos los hombres también, la gente de color, comunidades del arco iris, cuando categorizamos a la gente de esta manera y los traemos a un panel para hablar sobre sus experiencias, entonces estamos olvidando que hay mucho más a la gente, en la gente que simplemente la categoría. Y nadie queremos ser identificados o categorizados de esa manera. Y definitivamente la comunicación superior se trata de transformación, de salirse de su piel actual y encontrar que hay muchas otras pieles, caparazones que pueden utilizar. Esto debe de ser reflexivo de lo que somos como institución, facilitando transformación y crecimiento. Es lo que estamos haciendo ahora para mejorar. No digo que no sea importante tener perspectiva sobre género, pero vernos como únicamente lo que traemos a la mesa en un panel. Mary comenzó hablando de los retos financieros que ha traído el COVID. Hemos tenido que trabajar con presupuestos muy limitados. No son cosas que se platican cuando vienen mujeres al panel. Yo creo que es natural que cuando hay tan pocas de nosotras que surjan estos diálogos, y el hecho que todas estemos aquí quiere decir que todas estamos dispuestas porque consideramos que es importante para alentar a otras mujeres a tomar el puesto y verse como papel de liderazgo. Soy orgullosa de ser la primera mujer latina lesbiana y lo digo con orgullo. Habiendo dicho eso, espero con ansias el día cuando simplemente no sea algo que se tenga que mencionar, que no nos estén pidiendo que veamos las cosas a través de estas perspectivas, porque será tan común. Y creo que juntas podemos llegar a ese día, por eso estamos todas aquí, por eso nos deleitamos en esta oportunidad. Inés, no, pues yo les agradezco cálidamente a las tres. Desafortunadamente se nos fue el tiempo. Solo quisiera enfatizar una cosa que dijeron. Esta es una invitación a todas nosotras a un camino de reflexión y transformación. Así es que sigamos adelante. Muchísimas gracias por este diálogo tan significativo. Espero que tengamos otra oportunidad de juntarnos en persona. Muchísimas gracias, Ana Mari, Mary y Don. Gracias. Gracias.
Sí, gracias, gracias. Excelente diálogo. Muchas gracias. Inés, Ana Mari, Don, Mary, muchísimas gracias por este diálogo tan inspirador y obviamente, por favor, vengan a Monterrey el siguiente año para tener esta conferencia en persona aquí en el TEC de Monterrey. Bien, solo para concluir, estamos a punto de concluir nuestro segundo día de actividades. Por favor, no olviden descargar la app de CIE y vivir la experiencia completa ahí. Pueden disfrutar de sesiones adicionales que hemos preparado para ustedes. No olviden revisar el programa para todos los eventos adicionales y los esperamos por aquí mañana. Gracias.